Hola chicos, bienvenidos nuevamente a este su canal. Pues aquí les traigo este otro bonito proyecto, espero les guste. Yo en días pasados había hecho esta mantita que me la había pedido mucho mi nieta. Ella escogió los colores y pues le hice su mantita. Y por ahí ella tenía unos cojines redondos. No sé si se alcancen a apreciar. Bueno, en el video yo se los voy a mostrar. Son unos cojines que tienen lentejuela. Entonces se me hizo bonita idea porque ya los traía ahí nada más jugando. Y pensé hacerle este cojín en forma de flor. Miren, quedó muy bonito. Se lo hice con los mismos colores de su mantita. Y pues espero les guste. Ustedes lo pueden hacer igualmente con sus restos de lana que tengan por ahí, con los colores que ustedes gusten. Este es un hilo matizado y es lo que me quedó de la manta. Entonces aproveché para hacer ese cojín. Pues sin más, vamos al tutorial. Para este proyecto, yo estoy usando este tipo de hilo, ya saben que es el que yo normalmente estoy usando en todos mis proyectos. Es de esta marca y es 100% acrílico. Es del número 4 y aquí el fabricante recomienda usar un gancho de 5.5 milímetros. Y pues en esta ocasión yo lo voy a usar con un gancho de 5 milímetros. Vamos a ocupar nuestras tijeras y nuestra aguja lanera. Comenzamos. Comenzar haciendo un anillo mágico y dentro de él, aquí aseguramos con una cadena y dentro de él vamos a hacer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta tener 15 puntos bajos. Ya que tengamos nuestros 15 puntos bajos, vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Que quede muy bien cerrado. ¿Okay? Ahora vamos a cerrar nuestra primer vuelta con un deslizado. Aquí en el primer punto, aquí vamos a hacer un deslizado. ¿Okay? Ahora en cada uno de los puntos vamos a hacer aumentos, pero en esta ocasión vamos a hacer aumentos de puntos altos. Vamos a subir con una, dos, tres cadenas. Y aquí mismo vamos a hacer un punto alto. Este sería nuestro primer aumento. Nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer otro aumento. 1 y 2. Recuerden que los aumentos son dos puntos en el mismo punto. Aquí está 1 y 2. Así toda la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos altos. Aquí tengo ya mis 30 puntos altos. Ahora bien, yo aquí estoy usando este hilo matizado, pero si ustedes quieren hacer todas sus vueltas combinando colores, pues aquí en este momento sería cuestión de ustedes ya cambiar su color. Esto sería nuestra base y ya a partir de aquí sería, bueno, esta vuelta sería cambiar de color. Si ustedes van a cambiar de color, entonces lo que tendrían que hacer es cerrar aquí donde están esta tercera cadenita. Aquí cerrarían con un deslizado y harían otro, cortarían y ya empezarían la segunda vuelta con el otro color. ¿Okay? Si ustedes van a hacer uno así con hilo matizado o lo quieran hacer de un solo color, pues entonces van a seguir
como yo aquí en esta ocasión. Vamos a cerrar aquí con el deslizado. Y aquí voy a subir con una cadena. Y aquí mismo voy a hacer un punto bajo. Ahora, vamos a tejer delante en esta tercera vuelta. No vamos a tomar el punto completo, ni vamos a tomar esta hebra de aquí. Vamos a trabajar por esta gasita de enfrente. ¿Okay? Toda esta gasita de enfrente es donde vamos a estar trabajando. En esta de adelante. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar con un punto bajo. Nuestro siguiente punto, que es este, aquí vamos a hacer un medio punto alto. Perdón, es lazada. Quitar esta pelucita. Y aquí haríamos nuestro primer punto medio alto. Ahora, en este punto vamos a hacer 5 puntos altos. Igual en la gasita de enfrente. Vamos a hacer 5 puntos altos. Es 1. 2. 3. 4. 5. Siguiente gasita, vamos a hacer un punto medio alto. Siguiente gasa, un punto bajo. Esta es la secuencia que vamos a seguir alrededor de la tercera vuelta. Es un punto bajo, un punto medio alto y en el siguiente punto 5 puntos altos en el mismo punto. Siguiente punto, vamos a regresar como comenzamos aquí, con un punto medio alto y un punto bajo. Siguiente petalito, vamos a hacer como iniciamos, punto bajo, punto medio alto y aquí 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos vamos a regresar con un punto medio alto y aquí con un punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a seguir en la tercera vuelta, todo alrededor hasta llegar a este primer punto. Aquí es como ya termina la tercera vuelta, donde es nuestra primera vuelta de pétalos. Así es como queda. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer la vuelta número 4. Vamos a repetir esta vuelta número 2. Esta vuelta es como de nuestra base, como preparación para poder hacer nuestros pétalos. Entonces vamos a seguir la misma secuencia como hacemos los círculos. ¿Recuerdan como el camino de mesa que hicimos? Que fue la secuencia primero montando nuestros puntos y en la segunda fila fueron aumentos. La tercera fila va a ser un punto y un aumento. La siguiente pues va a ser esta de pétalos y la otra de preparación va a ser 2 puntos y un aumento. ¿Okay? Vamos a seguir. Entonces, si ustedes están haciendo con diferentes colores, pues aquí la primer vuelta, esta de pétalos, pueden hacer el mismo color o si gustan cambiar, pueden hacer este color. Ustedes pueden ir jugando con todos los colores. Recuerden que ustedes pueden hacer este cojín con sus restos de lana. Entonces son los colores de su preferencia con todos los que tengan por ahí en casa. Entonces, al terminar esta vuelta, vamos a cerrar, recuerdan esta cadenita donde dimos inicio a esta vuelta,
Aquí vamos a deslizar. Y aquí ya cerramos nuestra vuelta. Ahora, vamos a trabajar en la vuelta número 4. Recuerdan, en esta gasita que dejamos, en esta de aquí, pues en esa vamos a trabajar. Y vamos a hacer, como les digo, vamos a hacer una base de preparación como esta. Entonces, si en esta hicimos aumentos, entonces en la siguiente vamos a hacer un punto y un aumento. Entonces, vamos a identificar, aquí está donde iniciamos nuestro primer punto, aquí. Entonces, vamos a tomar aquí esta parte. En esto un poquito nos va a costar, pero sí se puede hacer. Aquí vamos a hacer otro deslizado, así. Ahora vamos a subir con una, dos, tres cadenas. Lazada, ahora nos vamos a ir a este punto, que fue el punto medio alto. Vamos a tomar la gasita, que es esta. Déjenme hacer un poquito más. Muy bien, estamos ya en el segundo punto. Aquí está el punto medio alto. Aquí ya tenemos donde iniciamos con el punto bajo. Aquí ya iniciamos el primer punto alto, que representa con estas tres cadenas. Ahora, este segundo punto medio alto, recuerdan que solamente trabajamos en la cadenita de adelante, pues ahora vamos a trabajar en la cadena que nos quedó, que es esta de aquí. Entonces tomamos lazada y aquí en esta gasita que dejamos vamos a hacer un aumento. ¿Okay? Nos vamos a la siguiente gasita, que dejamos donde hicimos nuestros 5 puntos altos. Aquí está la gasita que donde trabajamos y aquí está la gasita de atrás. Entonces aquí vamos a hacer un punto alto. Siguiente punto es esta gasita que dejamos. Aquí vamos a hacer un aumento. ¿Ok? Nuevamente, siguiente gasita. Si hicimos un aumento, pues aquí nos toca hacer un punto alto. Siguiente gasita. Hicimos un punto alto. Aquí nos corresponde hacer un aumento. Así vamos a hacer la vuelta número 4 de preparación. ¿Okay? Recuerden que vamos a ir trabajando en la gasita que dejamos de la vuelta anterior. Todo alrededor esta gasita. En esta vamos a trabajar. Entonces recuerden, la secuencia va a ser un punto alto, un aumento, punto alto y un aumento, así toda la vuelta. Pues miren, aquí ya terminé la vuelta número 4 y así es como nos queda. ¿Bien? Así es como nos queda. Ahora, aquí ya todo va a ser repetitivo. Así como trabajamos esta vuelta número 3, recuerdan que trabajamos únicamente en la gasita de adelante, pues al tener ya nuestra vuelta de preparación, es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a cerrar nuestra vuelta con un deslizado en la cadenita número 3, que es esta. Mire, vamos a hacer esta cosa para no batallar en la siguiente vuelta. Vamos a cerrar en esta gasita, la gasita que está aquí. Aquí vamos a cerrar con un deslizado. ¿Ok? Muy bien, aquí teniendo el deslizado, vamos a subir con una cadena y aquí mismo vamos a hacer nuestro punto bajo. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta de pétalos. Recuerdan, va a ser la misma secuencia. Vamos a empezar con un punto bajo y en la siguiente gasita de enfrente vamos a hacer un punto medio alto. Siguiente punto, recuerdan, vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3,
4 y aquí 5. Siguiente gasita, punto medio alto y siguiente punto, un punto bajo. ¿Okay? Entonces así vamos a ir toda la vuelta, así como hicimos esta. Les voy a hacer un petalito más. Aquí va a ser punto bajo, punto medio alto y aquí 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a cerrar este pétalo con, perdón, vamos a cerrar con un punto medio alto y por último un punto bajo. Así nos vamos a ir toda la vuelta. ¿Okay? Al terminar cada vuelta, ustedes ya nada más van acomodando sus pétalos. ¿Okay? Entonces, como les digo, yo aquí los voy a dejar. Ustedes van a ir creciendo su círculo conforme al tamaño que ustedes deseen. Entonces, aquí vamos a terminar nuestra vuelta. Al llegar aquí, recuerden que vamos a cerrar nuestra vuelta deslizando un punto aquí en esta cadenita donde iniciamos. Al deslizar, entonces nos vamos a ir en la parte de atrás y vamos a tomar la gasita que dejamos de estas tres cadenas para iniciar nuestro primer punto. Aquí está la gasita que dejamos. En esta vamos a comenzar con un punto alto. Y si en esta vuelta hicimos la secuencia de un punto y un aumento, entonces la siguiente vuelta, que va a ser al terminar esta, que vamos a trabajar en las gasitas que dejamos, aquí vamos a iniciar, aquí está, déjenme voy en esta, aquí están las tres cadenitas donde iniciamos con el primer punto, pues vamos a trabajar en la cadenita que dejamos aquí. Aquí vamos a iniciar con un punto alto, siguiente punto, siguiente gasita, un punto alto y siguiente un aumento. ¿Okay? Entonces van a ser dos puntos altos y un aumento, dos puntos y un aumento. Esa es la secuencia que vamos a seguir vuelta tras vuelta en la de preparación. Recuerden que únicamente los aumentos van en esta vuelta de donde es la base para montar nuestros pétalos. La secuencia de los pétalos en esa no va a cambiar nada, todo va a seguir igual, todo hasta alrededor. Ok, entonces yo los dejo y voy a crecer y regreso. Esto es lo que llevo ya avanzado de mi flor. Ustedes nada más si tienen la medida de su cojín, miren, yo tengo este. Nada más ustedes van midiendo hasta donde ustedes lo quieran. Y pues como ven, aquí me falta una vuelta más. Una de preparación y la de pétalos. ¿Ok? Entonces ustedes van midiendo. Aquí voy a hacer otra vuelta de preparación y una de pétalos. Y para terminar voy a hacer otra vuelta de preparación para entonces ya poder cerrar con la parte de atrás. Miren. ¿Ok? Yo aquí ya terminé. Es el largo de mi, para mi cojín. Miren. Y está aquí. Ya no le hice la otra vuelta. En la otra vuelta de preparación. Así lo voy a dejar.
Iba a hacer aquí otra vuelta de preparación, pero al hacerlo pues ya me va a quedar muy holgado y yo quiero que me quede así como más ajustadito. Ahora, si ustedes quieren en la parte de atrás, esto va así. ¿Okay? Ahora, si ustedes quieren para esta parte hacer otra flor, pues hacen otra flor como esta. ¿Ok? Ya al final, pues ya nada más van a ir a, las van juntando y las vamos a ir cosiendo en esta gasita que quedó. La vamos a coser con la otra flor. ¿Ok? Ahora, yo voy a hacer la parte de atrás así plano. Entonces, si ustedes lo van a hacer como yo, van a hacer un círculo como este, con las, perdón, con las mismas vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Si ustedes hicieron esas vueltas, si ustedes hicieron 10, pues, y quieren la parte de atrás así plana, pues 10 vueltas. Es decir, las vueltas que ustedes hicieron en su flor son las mismas que van a hacer ustedes para la parte de atrás. Va a ser la misma secuencia. Igual como empezamos aquí con nuestros 15 puntos altos, pues aquí ya van a seguir aumentos. Y en la siguiente, un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Aquí en esta sí vamos a tomar el punto completo. Aquí no vamos a estar con que nada más la gasita, no, aquí sí va a ser todo el punto completo, exactamente como los círculos de preparación, como hicimos el camino de mesa, nuestro tutorial anterior, así lo vamos a hacer. Perdón, me duele un poquito la garganta con estos cambios de clima. Bueno, entonces, así es como lo vamos a hacer la parte de atrás. Las vueltas que ustedes hicieron para su flor son las mismas que vamos a hacer para la parte de atrás, ¿ok? Aquí ya terminé la parte de atrás de mi cojín. Recuerden que el sobrante que nos queda aquí del anillo mágico no lo vayan a cortar, únicamente con su aguja lanera. Recuerden que lo tienen que coser aquí alrededor. Y ya entonces que esté todo cosido, ya lo pueden cortar. Muy bien, ya que está así, vamos a unir nuestras partes. Lo que es el revés, para mí este es el frente. Entonces vamos a unir revés con el revés de nuestra flor. ¿Ok? Va a estar así. Entonces vamos a unir, no vayan a cortar aquí cuando terminen. Yo aquí dejé mi hilo. Lo pueden hacer también con su aguja lanera. Ya es a gusto de cada quien. Y vamos a empezar a unir punto por punto. Vamos a tomar nuestro punto completo. Aquí está donde encerramos la vuelta con un deslizado. Nos vamos a ir inmediatamente al segundo punto y vamos a tomar una de las gasitas aquí. Recuerda la gasita que quedó libre después de haber terminado nuestros pétalos de esta última vuelta. Entonces vamos a hacer deslizado. ¿Ok? Tomamos el punto completo, nos vamos a la gasita y cerramos. Así, y agarramos la gasita y hacemos un deslizado. ¿Ok? Así nos vamos a ir toda la vuelta. Vamos a dejar un trozo, como una parte en cuanto ustedes vean que puede entrar su cojín, ¿ok? Miren, ya cuando les falte muy poquito de cerrar, nada más que ustedes vean que entre bien su cojín para que no batallen, esté muy bien acomodado. Entonces ya vamos a seguir cerrando.
Vamos a tomar nuestro punto y vamos a tomar la siguiente gasita. Recuerden que tenemos los mismos puntos. Entonces nos vamos a ir igual, así punto por punto, cerrando con un deslizado, tomando el punto completo de la parte de abajo del cojín y la gasita que nos quedó nuestra flor. ¿Sí? Así vamos a ir cerrando. Chicos, aquí ya lo tengo cerrado. Así es como quedó. Al final, recuerden, ya en el último punto vamos a hacer un deslizado para unirlo. Y con nuestra aguja lanera, nada más vamos a ir costurando aquí unos puntos. No, de este lado también. Y pues para que se faciliten, para cuando tengan que lavarlo, no hagan ya tanto nudo. Ya ven que a mí me gusta rematar demasiado. Pero con costurar varias veces aquí entre estos puntos es suficiente. Y dejen aquí un pedacito para que identifiquen su hilo cuando tengan que lavarlo. Así ya nada más con este hilito se identifican y lo pueden ir sacando y ya lo pueden ir descosiendo. ¿Ok? Entonces aquí me queda esconder este que me quedó de la vuelta de la flor. Este sí, no importa, este sí lo voy a perder muy bien. Por la parte de atrás. Voy a dar un remate y unos cuantos puntos y aquí sí ya estiro y puedo cortar y así ya quedó nuestro cojín. En este quise dejarle las lentejuelas que den a la flor para que den un poco de brillo. Así entre los puntos. Vean. Pues chicas, así es como terminamos. Espero les haya gustado. Como siempre, no olviden compartir, regálenme un like para que este canal siga creciendo. Y si no se han suscrito, pues los invito a que lo hagan. Activen la campana para que cuando yo suba nuevos proyectos, les llegue notificación y los puedan ver todos. Pues sin más, me despido y esperen más tutoriales. Hasta pronto.